Hoy en la tarde con Cristina nos hemos desplazado hasta el Palacio del Infantado. Estamos con Concha Carla Villar, es la organizadora de esta edición del Maratón de Cuentos de Guadalajara de este año, la edición número 33. Muy buenas tardes, cuéntanos un poco cómo se va a organizar este Maratón de Cuentos que ya arranca este fin de semana. Pues buenas tardes, yo pertenezco al seminario, soy la presidenta, represento al seminario, pero no soy la que organiza. O sea, yo organizo junto con muchas otras personas que están coordinan los equipos que durante muchos meses trabajan para que la 33 edición de este maratón de la música y los cuentos pues salga pues genial, como siempre, cada maratón supera al anterior. Es un esfuerzo, como acabas de comentar, de muchísimos meses, mucho trabajo que se va a ver recompensado en este fin de semana en el que va a haber una afluencia muy grande, va a haber muchísima gente que va a poder contar pues los cuentos que quieran. Tenemos aquí el programa de lo que va a ser este 33 Maratón de los Cuentos. Cuéntanos un poco qué es lo que va a pasar a lo largo de los días. Pues ya el mismo cartel nos dice que viene, que un pajarito nos ha contado que llega la 33 edición del Maratón de los Cuentos. Ese dicho que es, me lo ha contado un pajarito, me ha traído noticias y me ha hecho una confidencia, pues en realidad es lo que expresa lo que quiere expresar este Maratón de los Cuentos, en el que el invitado principal es la música. Porque desde que nacemos estamos cantando, porque imitamos los sonidos de la naturaleza y desde que nacemos también nos cuentan. Así que contar, cantar desde que llegamos al mundo, pues se fusiona y vamos a demostrarlo en este maratón de los cuentos. Efectivamente, es una edición muy ligada a la música y de hecho va a haber una novena en la que se va a disfrutar de diferentes momentos de música. Cuéntanos un poco en qué va a consistir y dónde va a ser esa novena. Pues esa novedad es que propuso Lucas de Rivas, que es un seminarista y que es músico, planteó, oye, ¿y por qué no convertimos los escaparates de algunos comercios de la calle Mayor y de Miguel Fluiters en escenarios para hacer mini conciertos de música exclusivos para la ciudadanía? Ah, pues dijimos, qué bonita idea. Así que nos pusimos manos a la obra, contactamos con los comerciantes, que siempre son aliados, porque ya sabéis que van anunciando que llega el maratón con esos vinilos en sus escaparates, pero varios de los comercios nos vamos a encontrar pues que hay músicos dentro tocando y vamos a poder disfrutar de esas sinfonías, de esas melodías, durante el sábado, desde las 8 de la tarde a las 9 y media, de manera que, bueno, pues se irán formando filas para poder escuchar y de forma sin tener que pedir una entrada antes ni nada, simplemente pues nos vamos a ir colocando en los distintos espacios, los voluntarios irán dando paso y vamos a poder disfrutar de los músicos y músicas de esta ciudad en distintos lugares. Eso por la parte de los comercios, pero por ejemplo aquí en Los Jardines pues hay una asociación de pianistas que van a estar durante todo el sábado, desde la mañana a la noche, dando paso, tocando el piano aquí en la parte del aljibe, y vamos a poder estar escuchándolos durante un montón de tiempo y además puede la gente que sea aficionada al piano pues puede participar. ¿Qué música más va a haber? Pues los cuentos van a estar acompañados de la música en el Festival de Narración Oral, que tenemos cuatro actuaciones de grandes narradores y narradoras que traen la música consigo. Y durante todo el día, durante las 46 horas, vamos a estar en el Zaguán y en el Patio de los Leones y vamos seguro que a escuchar muchas canciones, mucha música y muchos cuentos cantados. Al final es un fin de semana para disfrutar de los cuentos, de los narradores, de la música. Si te parece, Concha, vamos a entrar dentro del Infantado para ver esa organización, cómo está arrancando los preparativos para esta 33 edición del Maratón de Cuentos. Pues estupendo, vámonos dentro, que es bastante mágico ver cómo se monta el trust, esa estructura que nos cobija durante este fin de semana. Pues vamos a ello. Pues estamos ya dentro del Palacio del Infantado, en este Patio de los Leones, que es el corazón, al fin y al cabo, del Maratón de los Cuentos. Están ya preparando todo a contrarreloj para que este fin de semana se pueda disfrutar del 33 Maratón de los Cuentos. Cuéntanos, Concha, un poco cómo va a ser esa organización, los diferentes escenarios de los que vamos a poder disfrutar a lo largo del fin de semana.
Pues desde la semana pasada, el jueves, ya empezaron a montarse las letras de la fachada principal del palacio y también las telas de la calle Mayor, de Miguel Fluiters. Aquí están los montadores. Ellos son imprescindibles en el maratón, porque ahora mismo, como tú decías, en este corazón que va a latir en breve, pues están montando el Trus, que es esa estructura que nos protege del sol, que nos acoge, que está lleno de color, porque las telas nos cubren, vuelan, se mueven con el aire, y entonces, pues la verdad es que ver los entresijos de esa previa al maratón es muy interesante. Este jueves es cuando ya se sube la estructura y ya está todo preparado para montar el escenario principal. Pero va a haber muchos escenarios, están los del palacio, en el zaguán y en el patio de los leones, pero también va a estar en la Plaza Mayor. Va a venir la Plaza de España y luego todos los alrededores del palacio se va a llenar de teatro de calle, que tenemos un programa interesantísimo para todas las edades. Las familias ya seguramente hayan pensado, pues hoy voy a esta hora a tal sitio o a tal otro, o me viene bien el viernes o el sábado. Y ya están también todos los monumentos preparados, este patrimonio artístico que tenemos en la ciudad para acoger los cuentos y las músicas, ¿no? Hasta el Torreón del Albarfáñez ya está preparado para acoger mini conciertos, como decíamos antes. Lo hemos estado comentando antes de la entrevista, tenemos el programa del Maratón de Cuentos, pero hay novedades a lo largo del fin de semana, porque no todo, hay cosas que se van añadiendo. ¿Cómo podemos enterarnos, una vez venimos aquí, de todo lo que va a pasar, de todo lo añadido que va a pasar en el fin de semana? Pues cuando hacemos el programa físico, claro, pues hay que cerrarlo en algún momento. Este año nos propusimos que para la rueda de prensa estuviera el programa cerrado, pero claro, desde hace un mes para acá pues puede suceder muchas cosas, algunos cambios de última hora. Entonces esos cambios, esas novedades de última hora las podemos ver el viernes mismo en el horario que ya estará impreso, en el que añadimos no solamente esas horas en las que todos los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara ya tienen su hora para contar, sino todas aquellas novedades e imprevistos que surgen y que ahí podemos encontrar de primera mano la información de última hora. Y luego también para todas aquellas personas que no se hayan apuntado al Maratón de Cuentos cuando, pues hace unas semanas, cuando ya se iba a planificar el horario de cuándo tienes que contar tu cuento, también hay horarios para que gente que a última hora diga quiero contar mi cuento pueda disfrutar también del maratón. Nadie que quiera contar se va a quedar sin poder hacerlo, tanto en el zaguán como en el palacio, como en el patio de los leones. ¿Por qué? Pues porque hay horas muy intempestivas que la gente no está dispuesta a contar o no puede. Entonces siempre hay hueco. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer? Pues acercarse a la mesa de control de cuentos y decir, oye, ¿cuándo hay un hueco? ¿Cuándo hay una hora disponible? Y la va a tener, sin ningún tipo de dudas, tanto en las madrugadas como en los mediodías, esos de sol grande que hacen, yo que sé, la hora de la siesta. Así que, bueno, nadie se va a quedar sin contar cuento. Pues Concha, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben que este fin de semana arranca la edición número 33 del Maratón de Cuentos. Todos podéis venir a disfrutar de los narradores, de la música y al fin y al cabo a contar cuentos. Eso es, vamos a disfrutar como siempre. Estamos todos con muchísimas ganas y mucha ilusión. Muchísimas gracias. A ti. Pues después de estar en el Palacio del Infantado con ese arranque del Maratón de Cuentos que comienza este fin de semana, vamos a hablar de otro de los eventos que va a tener lugar este fin de semana, el sábado 15. Es esa cuarta ruta motera entre castillos. Estamos con Arancha Pérez, eres diputada de Turismo, con Alfredo Palafox, eres el director de Nueva Alcarria. Se hace conjunto esta ruta motera con Diputación de Guadalajara y Nueva Alcarria. Y estamos también con Fernando del Prado, eres el delegado de Ángeles Guardianes de Guadalajara. Todos vosotros vais a organizar esta cuarta ruta entre castillos este sábado 15 de junio. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, contadnos un poco cómo va a desarrollarse esta cuarta ruta motera. Ya es la cuarta edición que hacéis esta ruta entre castillos, que al fin y al cabo es para fomentar pues todos los pueblos de Guadalajara y hacer esas rutas por esas carreteras que no conoce todo el mundo, pero que también son importantes aquí en la provincia. Así es, hemos desarrollado una ruta que discurre por 160 kilómetros dentro de nuestra provincia
Y por supuesto ese es el objetivo desde la Diputación Provincial. Lo que queremos es sobre todo dar a conocer esos pequeños pueblos, esas carreteras que nos llevan a sitios preciosos que a lo mejor pues de otra manera no conoceríamos. Es verdad que pasamos por puntos importantes, quizá de municipios un poquito más conocidos, como puede ser Cogolludo, que es la primera parada donde nos haremos una foto en el Palacio Ducal, después en Atienza, donde tomaremos el almuerzo y concluimos en Sigüenza, pero entre medias pues pasamos por una serie de pueblos que bueno, pues también merecen ser conocidos y es la excusa perfecta para dar a conocer nuestra provincia. Es una ruta que empieza a las 9 de la mañana del sábado en Torija, si no me equivoco, y desde allí ya vais recorriendo todos esos pueblos para todo el mundo que se haya apuntado a la ruta y también para los que se quieran unir, todos los moteros que digan, este sábado quiero unirme a todos los que ya están apuntados y quiero hacer la ruta con ellos. No sé cómo se va a organizar esa ruta para toda la gente que quiera unirse al plan. Bueno, pues lo que es la ruta efectivamente se hace con una preinscripción, por así decirlo, una inscripción previa, porque tenemos que poner un límite, por supuesto, porque no solamente es la ruta, sino como comentaba, pues hay un almuerzo, hay una comida una vez que se llega a Sigüenza y también todos los participantes pues reciben un obsequio y eso pues nos obliga a tener un control de aforo. Es verdad que lo que es la inscripción propiamente dicha se materializa en Torija antes de las salida hasta las 9:15 y seguramente pues bueno contamos con que se vaya a presentar más gente de la que se ha preinscrito, pues porque está teniendo muchísimo éxito. La verdad que la acogida ha sido fantástica en esta cuarta edición. Yo creo que cada vez pues se va haciendo más y más conocida y hay muchísima gente interesada que no ha podido preinscribirse porque el cupo se cerró enseguida, pero bueno, lo que es la ruta en sí pues está abierta a todo el que la quiera realizar. Este es el cartel de este año, es lo que habéis podido repartir por todo Guadalajara para que la gente se entere de todo lo que va a pasar el día 15 de junio, este sábado, pues por todos los pueblos de Guadalajara y su provincia. Hemos estado hablando de todo lo que va a suceder a lo largo del día. También en Sigüenza va a haber un grupo y va a haber una comida que va a ser el colofón de lo que es la ruta. Cuéntanos un poco cuáles van a ser los diferentes grupos que van a venir. Bueno, pues es que coincide precisamente que ese mismo día 15 no está vinculado a lo que es la ruta, es coincidencia pura, dentro de todos los actos del noveno centenario de la Reconquista de Sigüenza que estamos celebrando en este 2024 con un calendario de eventos pues prácticamente que cubre ya no solo los fines de semana sino también muchos días de diario. Tenemos un festival de música del noveno centenario en el que van a actuar pues grupos del calado de Amaral y Nenada Conte junto con otros grupos que bueno pues a partir de las 6:30 de la tarde van a estar tocando en la Plaza de Toros. Entonces también pues bueno es casualidad, pero nos viene fenomenal que si alguien que va a hacer la ruta pues después quiere unirse al festival pues va a tener una jornada completa para poder disfrutar el fin de semana. Para terminar el día en Sigüenza, eres concejala de turismo de Sigüenza, que no lo hemos dicho también, entonces todas estas actividades van a surgir este día 15, van a poder terminar la ruta de la mejor manera con esa música, disfrutando pues, de lo que es el pueblo, de lo que es Sigüenza. Vamos a hablar también un poco de los inicios de esta ruta, de cómo va surgiendo y de todo lo que ha ido aconteciendo estos años para que esta cuarta ruta hoy pueda ser posible. Alfredo, cuéntanos un poco cómo surge la iniciativa. Bueno, pues siendo justos, la iniciativa surge del presidente de Nueva Alcarria, Miguel Bernal. Es motero, es un gran aficionado y defensor de la provincia y de sus encantos y estaba empeñado en que había que hacer algo y un poco pues ese es el germen. Nos pusimos en contacto con Diputación, Diputación también tenía esa idea y ya había hecho algunas cosas y bueno pues aunamos sinergias y hay que decir que la ruta, bueno pues ese es su origen, Diputación es quien organiza y nosotros nos encargamos de toda la colaboración, difusión y todo lo que hace falta y luego contamos con gente especializada para toda la organización de en la ruta, que eso ya es otro concepto. La ruta pues es la cuarta edición, como bien decía Arancha. Bueno, pues hemos pasado ya por casi, la primera fue, llegamos hasta Molina de Aragón, en la segunda, paisajes fantásticos, el Alto Tajo, hubo muchísima gente que no conocía esas carreteras, quedaron auténticamente maravillados. Nos contaba Fernando que viene gente de otras muchas provincias, dentro del grupo de Ángeles Guardianes, vienen desde Alicante, desde Madrid, desde Murcia, entonces claro, pues descubrir carreteras y parajes como los del Alto Tajo, o la Sierra Norte o cualquier otro sitio, la verdad es que Guadalajara tiene mucho que ofrecer. Siempre decimos que el encanto interior es el lema de la campaña de turismo de Diputación, pero es que es cierto, vayas por donde vayas,
fantástico. Y encima, en esta época del año que está todo verde y precioso, yo creo que tanto las carreteras como los paisajes van a hacer la delicia de todos los moteros, que van a ser muchos. Eso es, al fin y al cabo es descubrir Guadalajara y su provincia, que tiene parajes maravillosos, preciosos, y que hay que descubrirlos, sobre todo en moto. Para esos motores a los que les encanta la carretera, van a poder disfrutar de las carreteras de la provincia, que son muchas. Sí, hay un inciso. La ruta que hacemos cada año es una ruta que discurre por distintos sitios para dar a conocer la provincia, pero el lema, la página web, se llama Guadalajara 1000 kilómetros entre castillos. Y es una ruta circular que recorre toda la provincia de castillo en castillo. Es una ruta abierta que todo el mundo puede entrar y consultar en guadalajara1000km.com o poniendo en Google 1000 kilómetros entre castillos, y te permite ir descubriendo Guadalajara a tu ritmo, organizándote las paradas como quieras, pero sobre todo descubrir Guadalajara, que merece mucho la pena. Además, supongo que a través de esa página web podremos apuntarnos a lo que son las rutas. Por ejemplo, esta edición, toda la gente que se ha apuntado ha podido hacerlo a través de la página web. Efectivamente, entrando en la web había un enlace y había una opción de preinscribirse, que ahora mismo pone sin entradas. Aunque, como bien ha dicho Arantxa, hay una limitación por tema obsequios y tal, pero el que quiera acompañarnos ese día, las carreteras dan cabida a mucha más gente, no hay problema. Vais ya por la cuarta edición, no sé más o menos cuál es la previsión para este fin de semana de toda la gente que va a ver en la ruta, teniendo en cuenta cómo han sido las anteriores ediciones, que han estado bastante llenas de moteros. Pues bueno, lo que augura el tiempo va a ser bastante más gente de la que se prevé. Buen tiempo. Y lo que ocurre en la cuarta edición, la gente viene a las primeras ediciones, lo pasa bien, ve los sitios, la ruta maravillosa, y se apunta mucha más gente. Superar seguramente los 450 o 500 motos, posiblemente se superen. Además, ya el tiempo acompaña, estos días han sido un poco peores, pero ya el tiempo va a acompañar esa ruta y se va a poder disfrutar de todas las carreteras de Guadalajara, de todos esos pueblos, todos esos castillos que vamos a poder ver, y de Sigüenza, de esa última parada, de la comida y de los grupos que va a haber a lo largo del día. Sí, además que esta ruta también discurre por parte del territorio que bueno, pues actualmente es candidato a convertirse en Patrimonio Mundial por la UNESCO. Hemos querido hacer un guiño precisamente pues para dar apoyo a esa candidatura, que es tan importante ya no solo para Sigüenza y su comarca, sino yo creo que es algo importante tanto a nivel provincial como incluso regional, el contar con un paisaje cultural, en este caso paisaje dulce y salado entre Sigüenza y Atienza, que en algún momento se convertirá, ojalá, en Patrimonio Mundial. Pues yo creo que darlo a conocer de esta manera también era pues casi un guiño, ¿no?, a esa candidatura, y sobre todo pues el poner en valor todos esos paisajes, todos esos pueblos que comprenden todo ese territorio de la candidatura a Patrimonio Mundial, que es más de 200 kilómetros cuadrados en total. Nosotros vamos a hacer el recorrido desde Atienza hasta Sigüenza, pasando incluso por Pellegrina, que también forma parte, con ese cañón del Río Dulce, el parque natural, forma parte también de la candidatura. Y bueno, pues aparte de disfrutar de esos castillos, vamos a poder disfrutar de todos esos paisajes y de toda esa comarca candidata a Patrimonio Mundial. Además, que previsiblemente esta es la cuarta ruta que hacéis, es la cuarta edición de la ruta de entre castillos, pero previsiblemente vais a hacer más, porque al fin y al cabo todos los años se va a acabar uniendo más gente, más moteros, para disfrutar de Guadalajara y de su provincia. Sí, sí, yo creo que indudablemente, y contando con organizadores como los que tenemos. Sí, he venido yo, pero bueno, hay que contar también con el Motoclub Calvarian y Motor del Cívico, que entre ellos han sido los que han preparado la ruta, acompañando a la Diputación y a Nueva Alcarria. La ruta es genial, un día, y venimos lo único a hacer costar, que venimos a disfrutar, no venimos ni a correr, ni a hacer ninguna locura, venimos a disfrutar de los castillos, de la ruta, de la comida, del almuerzo y de las motos, que es lo principal, lo que nos une a todos. Al fin y al cabo, disfrutar de las motos, de la carretera y de un día tan estupendo que va a ser el 15, con todos esos pueblos que vais a visitar, todas esas carreteras, esas rutas que vamos a poder ver, que veremos también, porque van a haber cámaras también grabando todo el evento, grabando a los moteros. Fernando, Alfredo y Arantxa, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por contarnos todo lo que va a suceder el 15 de junio, este sábado. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Pues nosotros continuamos con el programa, no os vayáis.
Pues continuamos el programa de hoy y vamos a hablar de una de las asociaciones de aquí, de Guadalajara, la asociación WADO LGTBI+. Estamos con Marina Rojo y Eduardo de Miguel, sois la presidenta y el vicepresidente de la asociación. Contadnos, ¿cuánto tiempo lleva WADO aquí en Guadalajara? Bueno, pues esa pregunta creo que es lo correcto que la responda Edu, más que nada porque yo en ese momento no estaba. Mira, WADO Asociación empezó como plataforma en el 2009, como la plataforma WADO LGTBI de Guadalajara. Fue una plataforma que el nombre precisamente viene de Guadalajara, de Guadalajara, de origen árabe, y antiguamente existía el MADO y entonces utilizábamos y le dimos la vuelta al revés y por eso WADO se escribe con W. Durante todo ese tiempo de plataformas, desde la plataforma se hizo varias fiestas en conmemoración, evidentemente, de Stonewall, y se hicieron fiestas por la diversidad sexual de Guadalajara. Hasta que en el 2015 la plataforma decidió pasar y dar un salto evolutivo para ser asociación LGTBI. Claro, la cosa es que al principio no nació con una idea de asociación reivindicativa con el objetivo de luchar por derechos, sino con el objetivo de que las personas LGTBI de Guadalajara se conocieran y se juntaran, porque había como una sensación de soy el único, estoy solo, y poquito a poco pues la gente empezó a hacer grupo, empezó a no sentirse tan solo, empezó a sentir que había una comunidad dentro de Guadalajara, y también el objetivo también era un poquito evitar que todo el mundo se fuera a Madrid, que eso es algo que es terriblemente común, la situación de vivo en una ciudad pequeña, o vivo en un pueblo, o vivo especialmente cerca de una ciudad grande como es Madrid, por lo tanto, pues automáticamente toda mi vida dentro de la comunidad LGTBI la realizo en sitios grandes. Sí, que al final es pues crear esa comunidad, crear ese germen es para que la gente pueda tener aquí en Guadalajara una referencia y pueda crear comunidad aquí y vida social aquí en Guadalajara. Claro, desde WADO, por ejemplo, luchamos mucho con algo que se conoce como sexilio, que es la situación en la que tú vives en una zona principalmente rural o una ciudad pequeña y tú te sientes como tan solo que no te sientes apoyado, sientes una cierta discriminación o simplemente sientes que eres el único que te ves forzado, por así decirlo, entre comillas, a irte a una población más grande. Y eso es algo que nosotros, por supuesto, queremos evitar. Guadalajara es una ciudad en el fondo grande, también luchamos mucho por los pueblos y tenemos derecho a continuar viviendo nuestra vida como queremos en nuestra propia ciudad. Surge con ese objetivo y al fin y al cabo a lo largo de los años, desde 2006 me has dicho que 2009, se creó, 2009, ha ido evolucionando a lo largo de estos años y habréis ido creando muchísima más comunidad, tendréis un montón de actividades, no sé qué tipo de actividades tenéis ahora en la asociación. Pues mira, hemos tenido desde actividades, porque al final WADO LGTBI no solamente es la de Guadalajara, sino es una asociación regional. Es decir, actuamos en el ámbito de toda la comunidad autónoma. Hemos tenido, por ejemplo, actividades de LGTBI Visibilizando Castilla-La Mancha, unas actividades que en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha hemos hecho algún tipo de actividad. Hemos hecho un montón de ciclos formativos en Cuenca, en Ciudad Real. Finalmente nos trajimos por primera vez en Castilla-La Mancha los primeros encuentros estatales de asociaciones LGTBI en el 2019, prepandemia. Al final WADO es una de las asociaciones más importantes de Castilla-La Mancha y reivindicamos todo lo que es la visibilización y la aceptación a las personas LGTBI. También entre nuestras actividades más o menos comunes tenemos muchas charlas a colegios e institutos, ya que creemos que es básico una formación sobre este tema. Y además tenemos una actividad que llevamos ya unos años trabajando y estamos dándole un nuevo área, que es el Observatorio LGTBI. En este observatorio hemos empezado una campaña en la que hablamos con negocios de la zona para crear una especie de lugares seguros. La cosa es que, por supuesto, todos sabemos que las agresiones ocurren continuamente, hay momentos que sienten seguridad y hay momentos que tú no te sientes con las fuerzas o con la capacidad de ir a la policía, a la Guardia Civil o a donde haga falta. Entonces, nosotros al principio veíamos eso como una necesidad, veíamos ahí que teníamos que hacer algo y empezamos diversos proyectos que vimos que no eran todo lo efectivo que nosotros queríamos. Entonces llegó un punto que decidimos que era imposible, por así decirlo, que nosotros nos desplazáramos a las zonas en todo momento que ocurriera algo, era muchísimo más sencillo que colaboráramos con negocios de la zona
para que ellos crearan esos puntos de encuentro y de ayuda. Entonces, desde el observatorio estamos hablando con diversos negocios, ya sean bares, restaurantes, sobre todo centrados en la noche, con el objetivo de que una persona sepa que es un sitio seguro. Crearemos un mapa con todas las zonas y si tú tienes algún tipo de agresión o simplemente necesitas ayuda, que sepas que es un sitio seguro al que puedes acudir, que ellos tienen un protocolo de actuación y que te van a ayudar. Uno de los primeros que tenemos es el Bonomio. Al fin y al cabo son espacios en eso, lo que acabas de decir, sentirse seguros y saber que salgas donde salgas puedes contar con personas que te van a ayudar en todo momento. Claro, personas que saben lo que tienen que hacer, que saben cómo actuar y que sabes automáticamente que te van a ayudar. Estamos ahora en pleno mes del orgullo, en junio. No sé qué clase de actividades vais a hacer aquí en Guadalajara y en los alrededores pues para celebrar este mes y poder formar parte de ello. Pues sobre todo actividades culturales, reivindicativas, actividades que realmente muestren que Guadalajara sigue apoyando la diversidad. Claro, no hay que olvidar que el orgullo para nosotros no es solamente una fiesta y un motivo de celebración. Todos los años recordamos que vamos avanzando poco a poco en materia de leyes, por ejemplo, pero también es cierto que es el momento de reivindicar que no hemos avanzado tanto como nos gustaría, que todavía nos queda muchísimo, las agresiones ocurren continuamente, la discriminación ocurre continuamente y que tenemos que seguir luchando. También es un momento en que la comunidad se sienta unida y que vea que no están solos y que estamos aquí para luchar y para lo que haga falta. Pero por supuesto también es un momento de festivo, de celebrar, pues que estamos orgullosos. Celebrar todo lo que se ha conseguido, que estáis orgullosos al fin y al cabo de tener vuestra identidad, vuestra comunidad, de no ser los únicos que estéis aquí en Guadalajara y al fin y al cabo seguir luchando por todo lo que tiene que llegar a medida que va evolucionando la sociedad. ¿Dónde os podemos encontrar aquí en Guadalajara? A través de nuestras redes sociales es la forma más correcta de comunicarse rápida con nosotros. Sí, con diferencia, tenemos tanto Instagram, Facebook, tenéis página web. Desde allí podéis contactar con formulario de contacto y estamos para lo que se necesite. Muchas veces usamos simplemente personas que quieren conocer a otras. Pues por ejemplo, tenemos un grupo de jóvenes específico para aquellos más jovencitos pues, que quieran formar grupito. También pues aquellas personas que necesiten algún tipo de apoyo o ayuda, también estamos. Y luego aparte también podemos formar parte de la asociación. Por supuestísimo, somos una asociación de socios y con el tiempo queremos empezar a hacer actividades únicamente dirigidas a nuestros socios. Al fin y al cabo una asociación que lleva desde 2009 en Guadalajara y que le queda muchísima vida porque todos estos años vais a seguir implementando numerosas actividades, numerosos cursos para poder aprender y poder sentirse y formar parte de una comunidad más grande. Sí. Por supuestísimo, aquí estamos como asociación, nuestro interés es que la gente, que seamos una asociación útil. O sea, no sirve de nada que simplemente estemos aquí y hagamos actividades de vez en cuando lo verdadero nuestro objetivo es no solamente luchar a nivel de conseguir leyes, conseguir mejorar la situación actual de la comunidad, pero también que la gente tenga un lugar al que acudir. Entonces estamos aquí para lo que la gente necesite. Pues Marina, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por contarnos lo que es Guado, esta asociación de aquí de Guadalajara y de Castilla-La Mancha, y esperamos que vengáis a contarnos futuros proyectos, futuros cursos que tengáis y al fin y al cabo vuestra vida dentro de la asociación. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Nosotros continuamos con el programa, no os vayáis. Hoy en la tarde con Cristina nos hemos venido hasta Junquera de Henares, a la yeguada Álvaro Don Gil. Estamos con Ángela. Bueno, cuéntanos cómo es esto, cómo es la yeguada. Muy buenas, pues yo más que de la yeguada me encargo del club, pero sí que pues la yeguada se encarga de criar capas diluidas en caballo español, en lo que llamamos PRE. Las capas diluidas son, lo veremos luego, son caballos con ojos muy claritos, parecidos a los tuyos, y la piel rosita, ¿vale? O como esta que tenemos aquí, que es Venus, que es Bayo. Luego hablaremos con Álvaro más largo y tendido sobre la yeguada. Vamos a centrarnos ahora en tu parte, que es la parte del club, de la equitación, y vamos a conocer un poco cuál es tu labor y qué haces con la gente que viene aquí. Vale, perfecto. Así a grandes rasgos es que el día de mañana nuestros peques, los peques que tengan caballos,
les den la mejor vida posible a sus caballos y sepan dársela. Que hay veces que, aunque conocemos a los caballos, este mundo es muy amplio y es un gran desconocido. He dado con propietarios, de hecho, que se han comprado un caballo y de pronto no sabían poner una cabezada bien, o no saben ya a qué par, o no saben realmente qué le pasa si el caballo está malito. Entonces, mi objetivo es un poco enseñarles eso. Si te parece, vamos ahora, porque nos has dicho que para todos los niños que vienen primero tienes como una especie de ritual, pues para todo eso, para que aprendan a cómo tratar el caballo, qué es lo que tienen que hacer. Si te parece, vamos a ir a la zona en la que vamos a preparar todas estas cosas y lo vemos cómo lo hacéis. Perfecto, pues vamos. Pues vamos. Toma, Cristina, esto es una camisada y un romal. Perfecto. Para coger a Caramelo. Vamos a por él. Vamos a por Caramelo. No quiere. Se quiere ir con nosotros, pero nos acercamos despacito. Uh-huh. Y lo importante es que él nos vea. Ya hemos causado interés en él, así que ya le podemos coger. Siempre vamos a intentar ir por el lado izquierdo, que es por el lado que más tienen trabajado con nosotros, con los humanos, ellos. ¿Vale? Vale. Entonces nos venimos, acercamos el cuello, acariciamos, aquí, eso es. O sea, ya tenemos confianza con el caballo, ya está con nosotros y ahora para que no se vaya tenemos que ponerle la... Eso es, no es lo mismo que esté en un campo abierto como ahora, que puede tener otros intereses, que en un box. Entonces siempre les echaremos el ramal encima y así ya le tenemos cogido. Vale, y ahora ya sí que le podemos poner... Eso es, podré. Muy bien. Pues ya estaría. Vale, Caramelo. Le quitamos el ramal y ya te lo llevas. Y ya nos lo podemos llevar. Vamos, Caramelo. Vamos por aquí. Es importante que tú mires dónde quieres ir. Vale. El caballo te acompaña. Y esta mano la puedes bajar un poco. Ahí está, vale, relajada. Sí. ¿Y ahora dónde vamos? Vamos a la zona de las cuadras, uh-huh, para cepillarle, ver que él está bien. Siempre empezaremos por los cascos, por si tiene alguna piedra o alguna lesión en el casco, no lo podremos montar. Uh-huh. Entonces... Ahora comprobar que él está bien, en buen estado y cuidarle antes de montar. Vamos a cepillarlo y a equiparlo. Perfecto, pues vamos para allá. ¿Y con los animales se llevan bien, con los perros? Sí, sí, sí. O sea, ellos conviven... De hecho, a Rocco, al que vive suelto, al abuelete, ¿sí?, alguna vez me le corren los perros, pero vamos, sí, se llevan súper bien. Él les avisa, levanta la pata como diciendo, ¡no me muerdas! Vamos, que están en completa consonancia. Total. Y siempre me gusta hacer una pregunta, y es que si de las tres utensilios que tenemos aquí, ¿cuál considerarías más importante o cuál te llevarías? Si solo podrías coger uno. Yo creo que este. Vale, la rasqueta. ¿Qué es más importante cepillar para ti? La rasqueta es la que cepilla el cuerpo, ¿vale? Y la bruza también. Sin embargo, el limpiacascos es la que... Que hemos dicho que es el más importante porque es lo que va a molestar más al caballo si tiene cualquier cosa en el casco. Justo. Una paja o suciedad en el cuerpo no nos molestaría mucho, aunque sí que puede rozar con la montura, por eso es importante cepillarlo, pero lo que más molestaría sería una piedra en el casco. Entonces, siempre empezaremos a limpiar el casco para ver que no tenga ninguna lesión y vale, que se pueda utilizar el caballo. Vale, pues vamos a ello. ¿Cómo limpiaríamos el casco? Vale, coge este utensilio. Vale. ¿Te voy a ayudar? Vale. Siempre iremos primero a las manos, ponemos un poquito de presión y él nos da la mano, ¿vale? Vale, y aquí miraríamos que no haya piedras, está bastante limpio este casco, ¿vale? ¿Y cómo lo limpiaremos? O sea, tal cual. Mira, cogeremos el limpiacascos así, como si fuéramos a hacernos el alakiri, y limpiaremos las lagunas laterales, que justo ahora están limpias, ¿vale? Ahí. ¿Cuánta presión hay que ejercer? Un poquito, sin miedo. Vale. ¿Vale? Y esto también, y ahora ya podemos limpiarlo, pero vamos. Este. Así, ¿vale? O sea, ya con lo que es el cepillo. Eso es. Perfecto. Vale. Y ahora con este. Perfecto. Perfecto. Soltamos y él ya apoya. Pues ya hemos limpiado los cascos del caballo, los cuatro cascos, y ahora tenemos que cepillar al caballo. Cuéntanos, ¿cómo lo haríamos? Vale, tenemos por aquí la zona de la rasqueta, que es la primera que utilizaremos. La usaremos en círculo. Levantamos todo ese polvo que tiene Caramelo por ahí escondido y nos vamos al otro lado también. Perfecto. ¿Y este para qué serviría? Este servirá para todo el pelo que hemos levantado y el polvo, quitarlo. ¿Vale? Este, en vez de en círculos, va de arriba para abajo, como perfecto, así. Eso es. Mira qué bien queda. Pues vamos a ello. Siempre por el lado izquierdo y para arriba.
parte. Eso es. Ahí, vale. Vale, ¿cómo irá? La cogeremos un poquito para adelante y vamos a buscar que la cincha, que es el cinturón que coge la montura, quede a un palmo de su mano. Nunca la ataremos muy fuerte. Vamos a dejar que el caballo se relaje. Vale. Y así luego apretaremos la cincha justo antes de subirnos, ¿vale? Hazlo tú, Cristina. Yo hago este, si quieres. Esto lo tenemos que meter por aquí, ¿verdad? Eso es. Siempre enganchamos la mantilla y la cincha. Y sueltita, vale. Que no quede muy prete. Que ahora simplemente es para que se sujete la montura. Vale. ¿Ahí bien? Sí, perfecto. Vale. Muy bien. Una vez que tenemos la montura, vamos a por la cabezada de trabajo. Perfecto. Pues ya está Caramelo listo para ir a montar, vamos a ello. Me subo a la banqueta, lo haré para no dañarle el dorso. Me pongo el estribo, eso es, y pasaremos la pierna derecha por arriba. Perfecto. Lo tienes, perfecto. Pues ya habéis visto un poco lo que sucede aquí en Junquera de Henares en esta yeguada. Estamos con Ángela, muchísimas gracias por enseñarnos todo esto y hasta la próxima. A ti por ser tan buena alumna. Un placer. Vamos a bajarnos del caballo. Perfecto. Ya Caramelo se quiere ir con sus amigos. Inclinamos nuestro cuerpo hacia la derecha, sacamos la pierna izquierda, ahí. Eso es. Y dejamos caer despacito. Muy bien. Perfecto. Sacamos riendas y nos vamos. ¡Vamos, chico! Bueno, pues estamos con Óscar, formas parte de la parte de lo que hemos estado hablando con Ángela sobre lo que es la equitación, lo que hacen, lo que forma la parte del club de esta yeguada, y ahora vamos a hablar pues de lo que es la propia yeguada y qué es lo que hacéis aquí, cuéntanos. Pues mira, aquí nos dedicamos a la cría del caballo pura raza español. Y sobre todo nos dedicamos a este tipo de caballos que tienen una que se llama caballos de capas diluidas, que tienen pues este tono de piel que es muy llamativo y poco visto, y sobre todo lo que se ve también es pues en estos ojazos que tienen. ¿Cómo los criáis? ¿Cómo es el proceso? Pues estos caballos han nacido aquí, son caballos que han nacido aquí, los hemos cuidado desde jovencitos hasta ahora la edad un poco más adulta, que continuamos con su doma hasta el proceso de venta y demás. ¿Más o menos cuál es la edad que requieren los compradores? Pues es que la verdad es que aquí ahora mismo disponemos de caballos de casi todas las edades, ¿vale? Y dependiendo del cliente, pues se buscan caballos pues desde hasta que no se destetan de la madre, o hasta que puede, pues por ejemplo, este caballo que ya tiene una base de doma, que tiene paso de galope por la pista y demás, que ya estaría enfocado pues a gente que ya sepa montar a caballo. Pues Óscar, muchísimas gracias por enseñarnos esta parte de la yeguada, por enseñarnos a estos maravillosos caballos y por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros por venir. Y continuamos el programa y lo hacemos con la sección de belleza. Como ya sabéis, Rocío Blanco nos va a acompañar a lo largo de varios programas. Está estudiando el primer grado de maquillaje y estética y nos trae en el día de hoy otro de los maquillajes que ha realizado para nosotros. Vamos a verlo. Hola Cristina, hoy os vengo a enseñar un maquillaje de ojos con ojos de gata. Empezaremos aplicando corrector en el párpado móvil. Con la esponja iremos difuminando muy despacito a toquecitos para no hacer daño. Una vez tengamos ya el corrector aplicado, utilizaremos una paleta de marrones y haremos la forma de V en la cuenca externa. Thank you.
el párpado móvil le pondremos un marrón un poquín más oscuro y a continuación también le pondremos un brillo. Con un color negro lo utilizaremos para hacer un delineado, buscando siempre los ángulos para esta mirada. Volveremos a poner un poquito de marrón encima del negro. Y ahora corregiremos los defectos con el primer producto que hemos aplicado. Y ahora difuminaremos bien con la esponja. Todas las sombras y el corrector se aplicarán descendentemente buscando el ángulo. Una vez acabados los ojos, empezaremos a corregir las imperfecciones. Cogeré mi base y se la aplicaré. La aplicaré primero en la paleta y luego lo cogeré con la brocha o la esponja y se lo aplicaré a ella en la cara.
Ahora cogeremos bronceador en líquido y aplicaremos aquí 3 puntos. Difuminaremos hacia arriba. Y 2 puntitos en la frente. Pondremos también colorete en líquido en el pómulo y lo volveremos a difuminar para arriba. Si no queremos echar nada al líquido y tiene brillos, cogeremos los polvos traslúcidos blancos y con una borla, que es esto, aplicaremos muy despacito y a toques. Primero descargaremos para no llevar mucho producto y una vez descargada comenzaremos a aplicar en las ojeras. Un poquito en la frente. Y ahora utilizaríamos el highlighter en polvo. Con esta brocha, que es de abanico, cogeremos un poquito y aquí arriba le pondremos el brillo. También le podemos aplicar un poquito en la nariz. Y aquí, en el arco de Cupido. Una vez ya hayamos aplicado el highlighter, procederemos a quitar todo el polvo sobrante. Ahora cogeremos el rímel y se lo aplicaremos en las pestañas. Una vez terminemos, le ponemos un lápiz de labios marrón tirando a rosa. Y si por ejemplo queremos que tenga más colorete, una vez ya sellada la piel, utilizaremos el colorete en polvo. Todo cuando ya haya sellado la piel tiene que ser sí o sí en polvo. No puedes volver a poner líquido.
este sería el maquillaje. Y ahora Javi Lobo nos va a dar un consejo. En 1021 te ofrecemos todo tipo de aires acondicionados, climatización y ventiladores. Si lo que quieres durante este verano es tener tu casa fresquita, no lo dudes, confía en 1021 por su fiabilidad y eficiencia energética. 1021, tu tienda amiga. Y ya estamos a jueves. Muchísimas gracias a Javi Lobo por este consejo. Nosotros nos vamos directamente a Multicines Guadalajara porque nos traen las novedades de esta semana, de lo que vamos a poder disfrutar a lo largo de este fin de semana en Multicines Guadalajara. Hola, estamos aquí, soy Ramón Bernadó, estamos aquí en los Multicines Guadalajara para contaros los estrenos de este próximo fin de semana, que como siempre hay estrenos muy jugosos y películas muy diferentes y muy variadas. Una de las películas que se estrenan, Sombras del Pasado, es una película que protagoniza Russell Crowe, que últimamente lo vemos en muchas producciones, y aquí hace de un viejo detective abrumado por la demencia, por la enfermedad de Alzheimer, y que está rememorando un antiguo caso que no consiguió resolver. Es una película, es un thriller y es un thriller de persona con Alzheimer, o sea que tiene doble interés. Yo creo que es una película muy recomendable para los aficionados al cine de intriga. Otra de las películas de este próximo fin de semana es Green Border. Green Border es una grandísima película, es una película que tuve la oportunidad de ver en el Festival de Valladolid, en la Seminci, y que la directora es Agnieszka Holland, que es una directora polaca muy veterana, y aquí nos cuenta un episodio de la historia de Europa reciente en el que se trasladaban de manera, diríamos, engañosa a muchos refugiados a la frontera con Polonia para que intentaran pasar entre Polonia y Bielorrusia. Y ahí hay un juego entre los dos países trasladando a estos refugiados de un lado a otro en una especie de pesadilla absoluta, ¿no? La película está dividida en tres actos. En la primera retrata a esos pobres refugiados con los que se cometen toda clase de abusos entre Bielorrusia y Polonia. En la segunda parte es el retrato de esos vigilantes, de esos guardianes de la frontera. Y en la tercera parte es el retrato, es el punto de vista de los cooperantes de las ONG. La película es una película magnífica, es una película muy emotiva, es una película de las que se dice que son imprescindibles, totalmente con razón. Green Border, de Agnieszka Holland. Posiblemente el estreno más importante de la semana es esta que tenemos aquí, Vidas Perfectas, que es una película, una producción norteamericana, y el gran interés de esta película es que está protagonizada por Jessica Chastain y Anne Hathaway. Es un drama en un ambiente de estos idílicos en el que viven familias estupendas, pero de pronto hay un accidente y se desatan pasiones incontroladas entre estas familias, ¿no? Y la película promete ser un gran duelo entre estas dos grandísimas actrices. Se mueve en el género del drama y es un remake de una película que ya vimos hace años. Esta película se ambienta en los años 60. Aparte de estas tres películas, hay muchas otras más que se pueden ver en los Multicines Guadalajara. Hay una película para cada tipo de público y recomiendo mucho, como siempre, venir al cine, porque el cine es siempre una experiencia estupenda. Cultura en la gran sala. Muchas gracias, muchos besos, nos vemos en el cine. Pues hoy en la tarde con Cristina nos hemos desplazado hacia la Biblioteca de Dávalos para hablar con María Antonia Cuadrador, es la fundadora y presidenta de la Asociación Amigos de la Biblioteca. Cuéntanos cómo surge esta asociación. Pues la asociación surge en el año 2006 desde los clubes de lectura. Nos juntamos un grupo de amigas y compañeras y se decidió crear la asociación.
¿Con qué fines? Sobre todo el de fomentar la lectura, hacer actos culturales, conferencias, viajes culturales, visitas a museos, a teatros y demás. Desde el año 2006 hasta el 2009 estuvo otra anterior presidenta y desde el año 2009 estoy yo al frente de la Asociación de Amigos de la Biblioteca junto con mi junta directiva. Al final, como has comentado, es una asociación dedicada a fomentar la lectura, hacéis un montón de viajes culturales. ¿Cuáles son los objetivos que tenéis de cara al futuro? De cara al futuro, los fines primordiales, los que te acabo de describir, pero también realizar conferencias, ciclos temáticos, conciertos, actividades junto con otras instituciones, colaborar con la biblioteca en todo cuanto sea necesario, realizar mercadillos solidarios que se celebran dos al año, uno en el mes de octubre y otro en el mes de abril. Y bueno, pues ser como un punto de apoyo en la medida que podamos y nos necesiten a esta biblioteca nuestra de Guadalajara. Lleváis ya desde 2006 haciendo un montón de actividades para todo el público de aquí de Guadalajara. ¿Cómo podemos enterarnos de todas esas actividades que tenéis día a día, semana tras semana? ¿Tenéis algún programa, alguna página web en la que, a la que poder dirigirnos y enterarnos de todos estos actos? Cuéntanos un poco. Nosotros tenemos nuestra página web, Asociación de Amigos de la Biblioteca de Guadalajara. También en redes sociales todos los actos que tenemos con suficiente antelación se anuncian. Hacemos una programación mensual que se envía a todos los socios, se envía también a la biblioteca y lo publica también en su web y le da información a todos los socios que tiene la biblioteca, que son del orden de 10.000 socios. También a través de redes sociales lo comunicamos y a los medios informativos también se lo enviamos con antelación para que tengan la suficiente información y nos ayuden a difundir esas actividades. ¿Cómo podemos formar parte de la Asociación Amigos de la Biblioteca? Pues haciendo socios. La forma de hacerse socios, nosotros tenemos nuestro correo electrónico, está publicado abajo en el mostrador de la entrada junto con nuestras actividades, se pueden poner en contacto con nosotros, también tenemos unos números de teléfono y en el mes de octubre, durante todo el mes de octubre, los lunes y los miércoles, tenemos un despacho aquí en la parte de la entrada de la biblioteca y se pueden apuntar las personas que quieran y formar parte de la Asociación de Amigos. Lleváis desde el inicio de la asociación haciendo un montón de actividades para todo Guadalajara, para esos socios, fomentando la lectura, que al fin y al cabo es cultura y es la base de todo, al fin y al cabo. No sé si nos puedes comentar los siguientes actos que vais a ir teniendo de cara a junio. Pues te comento que nosotros el curso siempre finaliza en el mes de mayo. ¿Por qué? Porque a partir de junio ya empieza el maratón de los cuentos, también con muchísima actividad cultural y extendido por toda la ciudad de Guadalajara. La gente se suele dispersar porque bueno, pues se van a los pueblos, se van a sus puntos de vacaciones y nuestra actividad finaliza a últimos de mayo. El último acto que tenemos es el acto de fin de curso, donde habrá un concierto musical y se impondrá la medalla como socio honorario a don Antonio Herrera Casado, que es además vicepresidente de nuestra asociación. Y con vistas al próximo curso, estamos trabajando en la realización de ciclos temáticos. Ahora no te puedo concretar exactamente porque está todo en el aire, estamos contactando componentes y demás. Y te puedo decir que habrá una buena oferta cultural. Este curso ha sido interesantísima. Han venido a presentar sus libros dentro del ciclo Escritores con la Historia que tenemos. Escritores de primera línea a nivel nacional. Esta tarde tenemos a Inocencio Arias, que clausura ese ciclo y viene a presentar su libro Esta España Nuestra. Pues al igual que este curso ha sido muy intenso y con mucha actividad, queremos todavía fomentar más el curso que viene. El curso que viene podremos saber toda la programación que tenéis, que la tendréis en la página web, iréis fomentándola para que todos podamos saber cuáles son los actos que van a ir sucediéndose a lo largo de este ciclo. También podemos hacernos socios, como has dicho, para enterarnos de todos esos viajes culturales que hacéis, no sé si por la provincia de Guadalajara o también salís fuera.
salimos fuera de la provincia, íbamos también mucho a Madrid. Madrid es un foco cultural interesantísimo, sobre todo a efectos de teatro. Se representan muy buenas obras, buenos musicales, existen buenas exposiciones, mejores museos, que voy a decir, de Madrid, con nuestro Prado interesantísimo. Y bueno, pues luego también a otros lugares de interés, muchas veces en función de los libros que se presentan, de las historias que nos hablan, nos cuentan en esos libros, vamos a conocerlos. Pues María Antonia, muchísimas gracias por contarnos lo que hacéis en la Asociación Amigos de la Biblioteca. Estaremos muy pendientes de todos los actos que vayáis haciendo y de toda la cultura que vais trayendo aquí a la biblioteca y lo que vais haciendo en el futuro. Pues muchas gracias a vosotros, espero que sigáis contando con nosotros, colaborando, difundiendo nuestra información. Es cultura, es para la ciudad de Guadalajara, es para todas las personas, es para nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias, María Antonia. A ti. Pues nosotros nos despedimos ya del programa de hoy jueves, continuamos la semana que viene, como siempre, en La Tarde con Cristina. Muy buenas tardes a todos.